Confirma si me escucha claro. Buenos días, dije, sí se escucha. Ya vamos directo con las notas, ¿no? Solo para confirmar esta parte. Me ayuda. A ver, antes de eso, voy a venir acá al escritorio. Firma aquí los temas, ¿no? Anchal y Estrella, proyecto técnico, desarrollo de un sistema de control de iluminación inmótico con paneles solares mediante inteligencia artificial para un laboratorio. Salesiana. ¿Sí está bien? Anchal y Estrella. Asimbay, artículo académico, sistema de control a lazo cerrado en un reactor heterogéneo para la transformación de alcoholes a hidrocarburos utilizando un catalizador de leche empacado PBR. Buenos días, ingeniero. Sí. Ya, gracias. Calapaqui, Chiguano, proyecto técnico, desarrollo de un sistema inteligente para el cultivo de claveles. Ese mismo es. Ya. Carvajal y Pazmiño, artículo académico. Desarrollo de un sistema de predicción de fallos de bajo costo en plataforma de realidad aumentada con comunicación en la nube. Ese mismo es. Metaheurística de la luciérnaga, artículo académico. Metaheurística de la luciérnaga artificial empleada para la optimización de un PID fraccional sobre una plataforma ARM. Buenos días, Inge. Sí. Ya. Chávez y Pozo, proyecto técnico. Diseño de un red inalámbrica para detección a alerta de. A ver, le digo cómo es, no, yo me estoy inventando. Diseño de un WSN para la detección y alerta de caída de personas geriátricas utilizando sistemas LIDAR y redes neuronales. Inge. Erazo, artículo académico. Sistema de control MPPT en concentrador parabólico puntual mediante optimización de enjambre de partículas PSO. Sí, buenos días. Flores y Morales, proyecto técnico, desarrollo de un robot móvil deslizante tipo oruga para proceso de fertilización en terrenos agrícolas del Ecuador. Heredia Pailacho Miguel Ángel, implementación de un sistema de biovigilancia para hogares. Inca León, proyecto técnico, desarrollo de un sistema inteligente artificial para el control de fuerza en prótesis de extremidad superior. Lechón, proyecto técnico, desarrollo de un sistema de visión artificial para la identificación del estado del semáforo mediante inteligencia artificial. Montenegro, desarrollo de un sistema de control automático para lavadora de instrumental de vidrio reutilizable en laboratorios clínicos de contención de nivel 3, de contención nivel 3 mediante sistema embebido. Correcto. Núñez, artículo académico. Sistema de inteligencia artificial para la evaluación de la función motora en la trayectoria de extremidad superior. Sí, que correcto. Ya, Núñez va a hacer usted evaluación de la función motora y Inca va a hacer el control de fuerza, ¿verdad? Sí. Sí. Ojeda, proyecto técnico, desarrollo de un sistema cerrado para la planta de procesos térmicos de la empresa Barbados Beer para la producción de cerveza artesanal. Ingeniero. Ramírez y Tamayo, artículo académico. Trabajo colaborativo entre estaciones de producción mediante robotino Festo con visión artificial ejecutada desde la nube. Tenorio, proyecto técnico, realidad aumentada en la estación conveyor del MPS bajo el modelo de Digital Twin.
Listo, sí está bien eso. Aló. No está Inge, creo. Ya, bueno, ya quedamos así. Las notas son las siguientes. Ya no está ya. A ver, actividad 1 y 2, estas notas que usted ve en la actividad 1 y 2 son las que habían enviado sus docentes. Yo solo las pasé. Ok. No está compartiendo. Ya, las personas que han hablado con Andrés, todavía a mí no me ha hecho llegar nada. Yo tengo la chance de presentar estas notas, me parece que hasta este viernes o hasta la otra semana, no tengo muy claro, eso ya voy a preguntar, pero no sé, no está abierto, no está disponible todavía, así que no, déjeme ver de una vez ahorita que estoy aquí. Déjeme ver. Registro de calificaciones TT1. Y hay cómo calificar, ¿no? No especifica hasta cuándo, me imagino que desde el 2 hasta el 12, no sé, eso ya voy a averiguar. Sin embargo, yo ya puedo subir las notas, ¿no? De esta asignatura. Entonces, como usted ve, esas son las notas que se tiene hasta el momento, ¿no? Notas finales. Anchali 88, Azimbaya 95, Calapaqui 95, Carvajal 95, Catota 93, Chávez 94, Chiguano 94, Erazo 94, a ver, Chiguano 95, Erazo 94, Estrella 88, Flores 100, Heredia 100, Inca 100. La Hiedra 93, Lechón 50, Montenegro 95, Morales 100, Núñez 79, Ojeda 95, Pazmiño 95, Pozo 94, Ramírez 95, Tamayo 95, Tenorio 93. El compañero Lechón, su tutor, Joana Celi, yo le mandé un escrito porque no, no han enviado nada, no me ha enviado nada, yo le envié y todo eso, ¿no? Dice usted, recuerdo que en una reunión nos dijo que ya tenía las notas de nosotros, ya tanto era de Paulinka, de Flores, de todos los que estábamos con ella. Entonces dijo que ya le había enviado y recuerdo que a mí también me nombró. Entonces no sé qué pasó con esa nota. No, revisando no ha sido, ha enviado del señor Inca, pero no envía del señor Lechón. De todos envía, menos del señor Lechón. Se equivocaría, no sé, ya le escribí en la mañana, pero no me contesta hasta ahora. Le he llamado por teléfono, me contesta hasta ahora. Entonces, si usted tiene tiempo, dígale que me envíe la nota lo más rápido posible para yo colocarle y listo. ¿Ok? Ya. Un correíto rapidito, la nota del señor Lechón es tanto y ya, yo pongo aquí y ya subo. ¿Listo? Ya. Eso es. Me decía Pablo que tienen problemas, Pablo Andrés, que tienen problemas respecto la solicitud, ¿verdad? A ver, vamos a ver la solicitud, sumamente fácil. ¿Cuál es el problema? ¿No saben cómo enviar la solicitud o cómo? ¿O no saben qué escribir en la solicitud? Buenos días, Inge, ¿puedo hablar? Claro. Ya, hay inconveniente, es que ayer nos enviaron al chat del grupo. Debemos subir la solicitud y ahí se indica un formato y todo, creo que todos entendemos el formato. Pero después va a haber otro chat en el que dice que debemos subir el documento especificando el apellido y en otro documento especificando el PDF lo mismo. Pero esos documentos no sabemos a dónde hay que subir, porque ahí nos dice deben subir a una unidad de titulación, pero no sabemos cómo. ¿Quién les envió eso? El compañero Carvajal los envió, entonces él más seguro debe saber sobre ese tema. Entonces, por eso, esa es la confusión. De ahí la solicitud está todo claro y creo que todos debemos haber hecho, como dice ahí, porque está en su formato. Pero después está.
Sí, Inge, recuerda que me mandó una foto donde decía que tocaba subir un archivo. Justo es lo que causó confusión. A ver, proyecto, el proyecto de titulación, estos documentos deben enviarse hasta el miércoles 4 de agosto a la unidad de titulación para esa captura que te envié. Sí, justo esa misma. El proyecto de titulación, eso es lo que yo debo de tener, no ustedes, ¿no? No ustedes. Solo ustedes deben enviar la solicitud, ¿ok? Solo envían la solicitud a dirección de carrera hoy día. Ellos le aprueban y ellos me reenvían ya aprobado. Yo comienzo a hacer la carpeta de cada uno de ustedes. En la carpeta de cada uno de ustedes va a ir, ¿qué cosa? Va a ir esa solicitud aprobada, va a ir el documento que me subieron al ABAC, que es el trabajo final, eso va a ir en cada uno. Reúno todo eso de dos documentos por cabeza, se podría decir por estudiante, y envío más un informe. En informe detallo qué es lo que hicimos, qué se hizo y cuántos alumnos aprobaron para dar continuidad al TT2 para el periodo 59. Ok. Una consulta más, sí, que disculpe, ¿en el sistema de solicitudes la mandamos como solicitud general o hay alguna opción que debemos coger? Verá, esa parte de ahí me parece que va a ingresar Gustavo, ya voy a llamar, me da un minuto, él me pide a las 12, yo a las 12 ya nos vamos porque ya sabe las notas, voy a decirle si es que él tiene disponibilidad o sino que me diga qué es lo que le quería transmitir a ustedes, yo les digo y ya quedamos listos. Deme un minuto y ya le paso el dato. Ahí sí puede ver el documento. Van a enviar una solicitud general con este asunto. Ok. Esto ya saben cómo hacer. Aquí un dato, tienen que igualito tal cual está, el formato igualito. Se hace con una persona, solo la parte de arriba. Se hace con dos personas, la parte de abajo. Tienen que enviar los dos. Ok. Si por ejemplo yo, por ejemplo, Andrés Carvajal, ta, 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 y acá abajo, segundo integrante, Pazmiño, ta, 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 ya. Pazmiño, ¿qué haría? Yo, Pazmiño, ta, 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 y acá abajo, segundo integrante, Pablo Carvajal. sí, Pablo Carvajal, listo. No se equivoque en el número de cédula, no se equivoque en el título, revise tal cual está el documento que me subió, tal cual ponía aquí. Si en el documento que me subió está una tilde, o aquí pone con tilde y allá estaba sin tilde, allá está con punto al final, todo eso debe venir aquí. Caso contrario, no le aprueba, ¿verdad? Igualito. ¿Ok? Dije lo que me preguntaron también.
sabes si es que el título va entre comillas. Así, tal cual, tal cual. Usted le ve aquí al documento, tal cual. Ya. Algunos chicos pusieron el título en mayúsculas con negrita. Ya. El documento debería ir con minúsculas y sin negrita. Yo ya le quité esa parte. ¿Ok? Habían subido unos chicos con mayúscula, con negrita, ya quité esa parte. Sin mayúscula, normal, así como está aquí. ¿Sí ve? Ya, nada más. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Inge, disculpa una consulta, buenos días. Sí, dígame. Inge, disculpe, eso que hablamos con el ingeniero Calero, ¿hasta cuándo le podemos decir al Inge que le puede mandar? El ingeniero Calero, usted. Lo más rápido, yo ya la otra vez también me hizo la misma pregunta, le dije, lo más rápido, hasta ahora no he enviado nada. No, sí, es que sí le escribimos los correos, pero creí que tenía una fecha libre. Llámele por teléfono ahora, me parece que ya a la una llámele, 1:05 por ahí. O 5 para la 1 o a la 1 en punto. Y ahorita ya no hay mucho, bueno, sí hay mucho trabajo porque hay que estar preparando las notas. Llámele y dígale, ¿sabe qué? Necesito eso porque ya el ingeniero va a subir hasta el viernes. Solo envíele así, que corrige la nota, es tanto y tanto y punto. Ya. Yo cojo y ya coloco y yo ya subo. Solo faltaría los que son del grupo del compañero Calero, que es Anchali, Chávez, Pozo, ¿no? Ya, entonces rapidísimo, usted le pregunta, corrige y me envía. Listo. Preguntas adicionales. ¿Qué más? Y que lo único que tenemos que enviar es solo la solicitud, no tenemos que enviar ningún otro archivo. Nada más. Ningún otro archivo, solo la solicitud. El otro archivo es para mí. Eso yo me encargo, sino que yo de gana le envié la... con la toma de arriba, era de recortarle más abajo, nada más. Pero solo envía el documento y debe de hacer ahorita. Mejor aprovecha ahorita que está aquí en esto, envía rápido y ya le comienza. Otra vez, solicitud general con el asunto, tal cual está el asunto en el documento, que dice aprobación, opción de titulación. Llena con sus datos, no se equivoque en sus nombres, no se equivoque en el número de cédula de usted, de su compañero. Si uno de los dos compañeros se equivoca en algo, ya otra vez le rebota. ¿Ok? Debe estar perfecto. ¿Listo? Inge, disculpe, los que ya mandamos la solicitud, porque por ejemplo yo le mandé, pero con el documento adjunto en el sistema de solicitudes. ¿Puedo mandar una nueva solicitud? Ya envió como el documento adjunto. Sí, es que como ahí en la foto decía que hay que mandar esos archivos, yo hice la solicitud y le junté el documento que decía ahí. No le envíe, si no le rebota, no le envíe. Si ya le rebota, me envíe. Le envía rapidito, estará pendiente. Porque es hasta, ¿hoy qué es? ¿Martes o miércoles? Martes, ¿no? Ya, porque el día miércoles máximo... en la tarde ya ellos tienen que enviarme todo, y hoy ya para el día jueves, yo ya hago ya está hecho el informe, yo reúno cada carpeta y yo ya envío. Y ahí sí, ya en mis manos ya pasó. Usted escribió con su tutor en los objetivos y todo eso debe desarrollar. ¿Ok? Listo. Preguntas adicionales. ¿Hay preguntas adicionales? Si no hay preguntas adicionales, quedamos hasta aquí. Para todos, hará el favor de oír, que luego vienen los problemas, ¿no? No para mí, para usted, y luego para el tutor, y luego para todos. Ya hará el favor de ponerse a investigar. Si se metieron, a ver, esto es para toditos, ¿no? Si se metieron a hacer proyecto de investigación, es investigación, es más complicado que hacer un proyecto técnico. El proyecto técnico ya sé a dónde voy. En un proyecto de investigación, yo no sé a dónde voy. Puede ser que me salgan los resultados experimentales, puede ser que no. Entonces, es un camino lleno de incertidumbres. Entonces, usted se va a topar en el camino,
¿no? De muchas cosas. No creerá tampoco que el docente tutor está en la obligación de guiarle, de decirle, sí, ese algoritmo está bien, a ver, corrámosle, veamos qué tal resultados nos da, hay cómo sintonizarle mejor, sí, ya, listo. Le da guías, pero nunca espere que el tutor le vaya a dar haciendo el trabajo. Verá que ya le estoy avisando. En el proyecto técnico es diferente, porque yo ya sé a dónde tengo que ir. Sí, eso ya es muy, muy, muy obvio. ¿Ya? Entonces, tomará eso en cuenta. Entonces, con este panorama, los que están haciendo artículo académico irán a leer todo lo que usted tiene que aprender, si tiene que aprender desde cero cosas nuevas o todo lo que tiene que ir a investigar. Lo que yo sí le sugiero es que vaya a hablar con su tutor y que le diga qué es lo que vamos a hacer. Ingeniero, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ya tengo mi tema. ¿Qué me sugiere usted primero investigar? ¿O qué? Ya, entonces él le va a decir, verá, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Cuando tengas esos resultados ya consolidados o algo, nos reunimos. Chequean, ven. Ahí le va a dar unas pautas, haz esto, o utiliza esta metodología, o qué metodologías hay, y llegan a un consenso y mejoras ese resultado. Llega cuando ya tienes un pasito hecho, se llega a una conclusión y te dice, listo, ahora con esos datos o con lo que obtuviste, haz este otro paso. Eso es lo que se va desarrollando poco a poco, ¿ok? Entonces, a todos mismos, vayan a estar chequeando qué es los temas. Entre más cosas lea usted, más experto se va a volver usted, ¿ok? Usted es el experto. El tutor es una guía, pero al final de todo lo que usted ya acabe, el experto va a ser usted. Y tampoco no tenga miedo en, me parece que sí tienen defensa, algo así. Al final, con el tutor y alguien más, no tenga miedo de esa parte, porque el único que sabe y maneja toda esta situación es usted, ¿ok? Otra cosa, cuidado en este dato. Si alguien va a hacer redes neuronales, cuidado hacer con condicionantes, ¿no? Y ha habido casos. No es que yo le hago aprender al robot o le hago hacer cualquier cosa a la computadora. Se le da datos, aprende. Se le da otros datos y se observa cómo la computadora o cómo el robot comienza a tomar decisiones extrañas. Otra vez se le hace y aprendió. Pero es fácil darse cuenta cuando es hecho con condicionantes o case en relación con redes neuronales. Verá. Entonces, si va a ser redes neuronales, ¿no? Va a pasar caso, hay casos en el cual el docente, no sé, a veces hay docentes que se descuidan mucho, no les revisa a profundidad, dice ya está hecho, y al momento que va un delegado de comisión, le dice, a ver, verá que ya usted y el siguiente semestre ya estamos en forma presencial. Entonces usted, todos los proyectos que están aquí deben de presentar de forma presencial. Nada que por vía Zoom y que por reunión virtual, no. Usted dijo que iba a hacer un trabajo colaborativo entre dos estaciones con el robotino. A ver, nos vamos al laboratorio MPS, póngale ahí al robotino y que haga el trabajo colaborativo. Y dijo que iba a hacer con redes neuronales. A ver, dele. Dijo que iba a hacer que está haciendo la visión artificial en la nube, toda la red neuronal. A ver, abra las KPI o abra el entorno, el kernel que está arriba del servidor. Abre. Indíqueme dónde está eso. ¿Cuáles son los datos que le hizo usted aprender? ¿Cuántos datos aprendió? ¿Con cuántos datos de ahí usted? Entonces es más fácil para el delegado de comisión identificar si hay falencias. Entonces, todo eso, ¿no? Todo eso usted ya pondrá en consideración y pondráse a trabajar, que ya no es como antes. Antes había la primera prórroga para los de la malla antigua, que bueno, pasaba seis, ejemplo, ¿no? Usted empieza el periodo 59, pasa seis meses, no acabó. La primera prórroga es gratis, pasa el periodo 60 y recién ahí pago. Bueno, no acabé y acabo ya al tercer semestre. No acaba en uno, a pagar otra matrícula, porque a pagar y empiezas otra. Ya no pasaste ese, pues cambias.
tendrás que hacer examen complexivo o tendrás que hacer los que hicieron artículo académico, proyecto técnico, los que hicieron proyecto técnico, artículo académico, cambiar de opción de titulación y otra vez hacer todo este proceso. Entonces, sí es engorroso, así que no es un sermón, pero tómele como experiencia de los demás compañeros. Y otra cosa, y esto también va para todos, y especialmente para algunos que incluso en esta materia casi se jalan, ¿no? Si es que no venían y hacían el trabajo que tenían que hacer, por ahí. A ver, si usted está haciendo las pasantías y está haciendo el trabajo este que está haciendo, dedíquese a hacer las dos cosas, porque usted eligió esa opción. Si usted eligió la opción de hacer pasantías, y aparte trabajar, y aparte hacer esto, y usted viene 7, 8 de la noche, sale de la... Pues tiene que hacer y quedarse hasta la 1 de la mañana, todos estos meses, hasta acabar el proyecto. No deje votando esto, ¿no? No deje votando porque le pagan bien en un trabajo. A veces perder es ganar. En tal caso, con el título usted puede hacerlo. ¿Ok? Entonces, va a pasar el tiempo, va a pasar los años. No hice, mi trabajo me paga bien, pero en un momento en el trabajo le van a decir, oiga, necesitamos su título. Y otra vez, actualizarse, otra vez hacer todos estos trámites, otra vez la memoria no es la misma, ¿no? Y otra vez te toca emprender desde cero. Entonces, verá, eso yo lo único que le puedo decir, que ya se empiece a trabajar desde ahora, y si ya aproveche estas vacaciones no deben hacer vacaciones, estas vacaciones deben ser de full trabajo, mucho trabajo, adelantar lo más que pueda, porque luego asoman cosas, pasantías, asoman propuestas de trabajo, y mejor aún que usted acabe antes. Entonces, listo. Y más aún que ahora tiene la chance, ¿no?, de que es obligación del tutor darle sus horas de tutorías a usted. Antes no. Antes los de la malla antigua eran, Inge, ¿será que se asoma? En la parte presencial le aviso. No en la parte virtual, en la parte presencial. En la virtual ya les coges en el momento que ellos tienen. Pero en la parte presencial no, es que tengo que irme a tal lado. Venían luego de tarde, los chicos esperaban, no, vengan mañana, y así les tenían yendo a la universidad. Ahora tiene usted la chance de que está en esas horas, y si el docente no asoma en esas horas, usted puede irse a quejar, ¿ok? Porque eso está dentro, ahora sí consta como horas de trabajo las tutorías, y usted ya puede reclamar esa parte. Listo, eso sería todo, nos vemos, que les vaya. Dígame la pregunta. Dígame. ¿Qué le escribió el ingeniero? Y me dice que sí le ha enviado el 20 de julio mismo, me dice. Y nuevamente ya envió también un correo, ya igual me reenvió a mí también, sobre mi calificación. El 20 de julio. Sí. A ver. Y bueno, ahorita también ya reenvió nuevamente el documento ya, a mí también. A ver, veamos acá. UPS. Ya le muestro lo que yo tengo y lo que dice su tutor. A ver, Celi. Que se cargue esta cosa. No haya visto, ¿no? Puede ser, pero... Ah, sí, correcto. A ver, déjeme ver.
ver, vamos por acá. Flores Heredia. Sí. Listo, no he visto, vea, qué extraño. A ver. Heredia está aquí. Flores está aquí. Ya. Vamos para acá. Entonces, aquí estamos, ¿no? Me dice que usted tiene una nota de lechón. Que sí. ¿Ya? Listo, lechón, tiene 100. Bien, gracias. Ya. Ya, y una última pregunta. El nombre del estudiante en la solicitud estaba con mayúsculas. ¿Va a sí mismo? Tal cual usted le observa ahí, igualito, no le cambie nada, no cambie el número, el tipo de letra, tamaño, igualito. Yes. Igualito, tal cual está ahí, solo cambie su nombre, número de cédula. Ahí usted escoge, ¿no? Si hizo proyecto técnico o artículo académico, eso nomás. Cogerá bien lo que usted hizo, proyecto técnico o artículo académico. Y luego pone el tema y listo. ¿Estamos claros? Dije, una preguntita. Hay una cuestión. Los estudiantes que estamos cogiendo los últimos niveles de inglés en este semestre que viene, ¿habría algún problema con los procesos de titulación? ¿Habría problema? A ver, ¿está usted cogiendo en qué semestre de inglés? Ya, los dos últimos, quinto y sexto falta. ¿Y usted va a coger en este semestre? Claro. Es que es un requisito para que usted se gradúe. Entonces usted puede aprobar la materia de TT2, pero no le van a dar la chance. Ejemplo, ¿no? Digamos, usted acaba TT2, acaba el proyecto. Y usted dice, ya me quiero graduar, pero le falta todavía coger sexto de inglés. Entonces no le van a dar la chance hasta que acabe sexto de inglés. Una vez que acabe la chance, ¿por qué? Porque dentro de los papeles que te pide unidad de titulación es haber aprobado cierto porcentaje de materias, ¿no? Entonces te va a decir, tiene que haber aprobado cierta, certificado de haber culminado y ser egresado, de haber culminado las materias, otro de egresado, y así un montón de papeles, son como 10 ítems que debes tú ir llenando, adjuntando los papeles. Tienes que pedir a secretaría, mandar una solicitud, luego ya te envía, ya culminé mis estudios. Luego, que la carta de entrega de culminación de TT2, igual yo tengo que hacer un informe, porque yo voy a estar en TT2, tengo que ahí, por ejemplo, tú estás con Eduardo Torres, entonces, Eduardo Torres cada mes, eso ya me voy a poner a hablar con ellos, cada mes se les va a pedir que envíen un informe. A ver, el compañero Ojeda, el señor Ojeda ha avanzado en un 10% el primer mes. El señor Ojeda ha avanzado en el segundo mes un 10%. El señor Ojeda en el tercer mes ha avanzado un 20%. Y así son 4 meses nomás del semestre, ¿no? Y en el cuarto mes, el señor Ojeda avanzó un 50%. Conclusión, el señor Ojeda no aprueba el TT2. ¿Qué tiene que hacer? Matricularse. Entonces, yo tengo que mandar un informe al final. ¿Quién aprobó TT2 y quién no aprobó? Ok. ¿Ya? ¿Preguntas? Inge, buenos días. Una consulta. ¿Igual el tutor que nos tocó en este TT1 va a ser para TT2? Claro. Ahorita el tutor que les tocó en esta vez fue designado en función de las habilidades que él ha venido desarrollando y la experiencia, ¿no? Entonces, de eso, mediante reunión en consejo, se decidió. Ahora, ¿no? A él se
se le, a él es el que se le dice si es que él no quiere dirigir el proyecto o si quiere dirigir el proyecto. Hasta ahora, de todos las personas que se ha enviado, por ejemplo, ¿no? Vinicio, me parece que es Vinicio, Vinicio Tapia, ¿no? Su tutor. El mío es Eduardo Torres, sí. Ya, el que le tocó a Vinicio Tapia es el señor Montenegro, dice. Saludos, William, la nota del señor Montenegro es de 90. Me permito enviar el documento con algunas observaciones. Muchas gracias. Pero yo, ¿qué les coloqué o qué les envié al final en observaciones? Nota, en caso de colocar, a ver, observación, en caso de no querer dirigir el tema en cuestión, le pido por favor mencionar en el correo de respuesta para la designación de otro tutor. Entonces, no especifica, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él si quiere, si quiere. Eduardo Torres, ¿qué menciona? Déjame ver. Ojeda. Ya, a ver, aquí. Ya, a usted yo le envié, a ustedes yo les envié tal cual lo que las sugerencias que él mandó a corregir, pero en ningún momento él pidió cambio, ¿no? Todo está de acuerdo. Igual con el señor Ojeda, no mandó ningún cambio al decir que no quiere, entonces está de acuerdo. Listo, ellos son los tutores que ustedes van a recibir, que van a manejarse durante todo el semestre. Siguiente pregunta. Confirme, por favor. ¿No hay más preguntas? Si no hay más preguntas, ya damos por finiquitado este tema, ¿no? Bueno, agradecerles a todos por su paciencia, por haber asistido a este curso de TT1. Me alegro porque ya tienen ustedes, todos están aprobados, ya tienen el plan. Ahora solo depende de ustedes. En el siguiente semestre igual. Ya es de usted, ¿no? Usted ya ahorita es el único que se va a poner la meta. ¿Qué más? Nada más, eso sería todo de mi parte. Les agradezco éxitos y espero que en 4 meses más, 6 meses más, aquí sí 6 meses más, ya tengamos nuevos ingenieros. Que les vaya bien y éxito, suerte. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.